ya comenzamos con la transmisión vespertina de esto que es Nuestros Alumnos. Estamos hoy aquí en DGES TV, TV Aprendiendo, y nos acompañan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 19. No, como que no les dimos el incentivo suficiente. Lo que pasa es que ya vienen cansadas de un día de escuela, un día arduo de trabajo, pero vamos a intentarlo de nuevo. Ellas vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 19. Bueno, ya se escuchó más emocionado, pero yo creo que vamos a tener que pasar a los papás para que les ayuden, porque la verdad es que sí vienen como desganadas. Bueno, pues hoy nos vienen a platicar de qué, chicas. Ay, las tres así en coro. A ver, en coro, a ver si les sale. Vamos a hablar sobre Benito Pérez Galdós, un escritor literario. Ok, ellas van a hablar de Benito Pérez Galdós. Y bueno, pues antes que nada vamos a las presentaciones. ¿Qué les parece si comenzamos? A la cámara, por favor. Mucho gusto, yo soy Fernanda. Yo soy Norma. Y bueno, yo soy Valeria. Ok, bien. ¿Y quién me va a comenzar a platicar de este autor, Benito Pérez Galdós? Benito Pérez Galdós nació el 10 de mayo de 1843. Él nació en Las Palmas de Gran Canaria y principalmente fue un dibujante que inició dibujando caricaturas para periódicos, y dibujó el pesquero. Y después de eso, él le gustaba mucho la historia porque su padre era un coronel. Y ok, entonces vamos desde el principio. Ya nos decías que su fecha de nacimiento es el 10 de mayo, fíjense. Aunque él, bueno, nació en España, y en España no festejan el 10 de mayo como el Día de las Madres, pero ahora nosotros recordamos ese día como en esa situación, ¿no?, del festejo de las madres, pero acaba de pasar, ¿no? Entonces él hace 2 días hubiera cumplido, ¿qué edad? 172 años. Imagínense, tendría ya 172 años. Quiere decir que no es un escritor así como de la antigüedad, ¿verdad? En realidad es un escritor, se podría considerar contemporáneo, es del siglo pasado. Entonces, bueno, para ustedes ya no. Para ustedes contemporáneo es de J.K. Rowling para acá, ¿no? Pero bueno, para nosotros de la generación pasada todavía es contemporáneo. Entonces, bueno, él es un autor poco reconocido en la época actual, pero fue el segundo escritor más importante de España en su época, ¿no? Comparado incluso con Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces, pues no es cualquier personaje, ¿verdad? Es un personaje muy importante. Y nos mencionabas también que él nace ¿en dónde? En Las Palmas, Gran Canaria. O sea, ¿en qué país? España. En España. Él era un escritor español, y esto es importante porque a veces nos hablan de grandes escritores, sobre todo ahora últimamente a ustedes les encanta leer de los ingleses, de los chinos, de los árabes, no sé, pero él es un escritor que sus libros pues no tienen traducción, digamos, nosotros los leemos tal cual fueron escritos. Y eso a veces nos deja una situación compleja porque su manera de escribir no es tan sencilla, ¿no? Sí tiene más rasgos españoles, digamos la manera de redactar, ¿no? Pero está en nuestro idioma, que ya es una ganancia, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, eso es el principio de su carrera. Ahora sí, síguenos contando, ¿qué más de Benito? Bueno, él a su padre le contaba historias, porque él era coronel y fue al ejército, y también su madre le contaba historias, creaban la imaginación a él. Finalmente decidió irse a estudiar Derecho en 1862, uh-huh. Pero en vez de estudiar Derecho, parecía que estudiaba literatura porque se iba a teatros. Conocía muchos escritores famosos en esa época, y de hecho a veces escapaba para escribir. Entonces era rebelde. Sí, y pues ya, finalmente decidió irse en 1865, irse de ahí, y fue a un periódico en La Nación y El Debate, con artículos, con comentarios y con algunas novelas. Ok, entonces, digamos, él comenzó su vida pretendiendo ser abogado,
pero bueno, descubrió que lo suyo era escribir, ¿no? Y qué bueno, porque a lo mejor hubiera sido un gran abogado, porque era muy inteligente, ya nos van a platicar de ello, era muy estudioso. Sin embargo, bueno, como escritor nos dejó grandes obras, ¿no? Y también ahí nos decías, fíjense lo importante que es también que los padres cultiven ese hábito de la lectura, ¿verdad? Que papá y mamá le inculcaron esa situación de contar historias, de decías, de crearle la imaginación, ¿no? Entonces, qué padre por él y por nosotros que nos compartió después muchas historias. Pero no toda su vida fue padre, ¿no? Bueno, se podría decir que no, porque él, bueno, ya que tenía un padre militar, la mayoría del tiempo no pasaba mucho tiempo con él. Entonces, bueno, cuando su papá regresaba, su papá le contaba historias y de ahí se basaba en muchas novelas que él hizo y en sus libros. Okay, su papá le contaba muchas cosas sobre la guerra, ¿no? Sí. A lo mejor muchos dirán, bueno, era un niño o era un adolescente y era muy fuerte que le contara historias de masacres y todo, ¿no? Pero eso le ayudó mucho a él después a que le gustara la historia. Entonces, y una de sus primeras novelas tenían que ver con hechos históricos reales. Entonces, quiere decir que sí le ayudó a desarrollar este intelecto y este gusto por la historia. Muy bien. Después, ¿qué pasa con él? Él, pues, decidió irse a política y él respetaba mucho los comentarios y, pues, fue en política con un amigo suyo. Finalmente, él decidió dejarla porque como mismo que respetaba mucho los comentarios que otras personas, pues, no quería quitarles eso y ya, pues, ya no fue político. Okay. Pero también tenía muchos enemigos, el cual también durante ese proceso de política iba a ganar un premio Nobel, pero sus enemigos no quisieron que tuviera éxito y no lo dejaron que ganara. Fíjense, ¿no? Hasta dónde pudo llegar ese descontento hacia él, porque era muy crítico, ¿no? En cuanto a la política. Muy bien. Bueno, y también una de las cosas que más me gustó de este actor, de este escritor, fue que al morir, bueno, casi ya muriendo, se quedó ciego. Uh-huh. Y entonces él le hicieron un homenaje con una estatua suya y entonces él pidió que la subieran que lo subieran para ver bueno, tocarse esa estatua y pues tocó su cara. Pero al ver que lo tanto que se parecía y que lo admiraban para hacerle una estatua, lloró y muchas personas lloraron. Y también en su muerte, él lloró, muchas personas fueron a su funeral. Okay. Entonces era un escritor muy querido, muy admirado por el pueblo, ¿no? Sí, bueno, de hecho, como lo describían a él, lo describían como una persona sencilla. No era un personaje, bueno, una persona muy, ¿cómo se puede decir?, prepotente. Uh-huh. ¿Era humilde? Era humilde, le gustaba, de hecho, como dijo mi compañera, tomar en cuenta los comentarios y las opiniones de las demás personas. En su funeral muchas personas asistieron, ya que muchas personas llegaron a apreciarlo y a conocerlo mediante sus obras, ya que se basaba mucho en su forma de ser y en varios de sus libros, en uno en especial que se llama Marianela, refleja mucho lo que es él, como el tener el vicio del cigarro. Él lo representó en sus personajes. Fíjense que sus personajes son muy complicados, ¿no? Muy complejos, tienen una situación psicológica muy delineada, o sea, parecieran personas reales, ¿no? Y algo característico de su literatura es que existe un personaje bueno y un personaje malo, ¿no? En todas, aunque solo haya un protagonista, pero siempre hay esta dualidad de lo bueno y lo malo, que para él era como inevitable en la raza humana. Pero a pesar de todo, el bueno tiene ciertas veces una característica o una toma de decisiones mala, y el malo a su vez
a veces se le va la bondad. Entonces, también habla de cómo somos las personas en la realidad, ¿no? Como decías tú, él mismo se reflejaba en estos personajes, muchos de los vicios, incluso su último libro, pues habla de un ciego, ¿no? Por ahí nos van a platicar. Entonces, él termina de escribir este libro cuando ya está ciego, entonces refleja mucho de ello. Bien, ¿con qué continuamos? Otra cosa muy importante es que él fue un escritor del realismo, en donde refleja mucho los valores de la sociedad. También, como ya lo mencionaba mi compañera Valeria, refleja mucho cómo era él, sus personajes, su descripción, cómo describía cada lugar de cada uno de las escenas que él reflejaba. Por ejemplo, él viajó por España, por toda España en un tren, pero en la clase pobre, porque él era realmente humilde, una gente muy sencilla, muy segura de sí, serio, muy tímido, pero muy observador. Entonces él llevaba su libretita y todo lo que veía lo recordaba perfectamente, lo escribía, y cuando hacía sus libros, de esa descripción se basaba. Entonces es muy fantástico cómo él lo describe en cada uno de sus libros. Otra cosa también que para mí es muy importante es que a lo largo de todo ese tiempo que él vivió, cada uno de sus libros lo caracteriza mucho. Y casi no se sabe de su vida íntima, se podría decir, pero por ahí se sabe también que tuvo una relación con Emilia, que su familia se reunía, a él lo invitaban a hablar sobre literatura, obviamente, y él hacía dos cartas, hacia la familia de Emilia y hacia ella, donde en ella le ponía, primero empezaba, ¿no?, como querido amigo, y después fue tomando como que más cariño, tuvieron un romance, y a pesar de que era tímido, era muy coqueto. Otra cosa también fue que en 1890, como que se aleja de Emilia, se va alejando de ella, y tiene una hija con otra persona, entonces ahí se termina su romance, pero también tiene varias mujeres, a pesar de que era muy tímido. Pues entonces no era tan tímido, no. Más bien como que quería hacerse el tímido, pero ¿ustedes se imaginan ahorita que nos estás contando de esta relación que tenía con Emilia? Yo me quiero imaginar una carta de amor que esté dirigida a una que haya escrito una persona así, o sea, debe ser algo impresionante, ¿no? Ya decías tú, a veces los tímidos son los que más románticos son, ¿no? Entonces, para Emilia debió de ser un torre, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y después qué sucede con él? ¿Cómo es que llega a quedarse ciego? Una causa podría ser que leía demasiado. Tenía relación con Amado Nervo, un escritor muy famoso también. Él describe su casa de él, ¿no? Muy sencilla, con pocos muebles, pero con los libreros grandes, llena de libros. Eso quiere decir que le gustaba tanto. Entonces llega a ese punto de quedarse ciego, lamentablemente. Ok. ¿Y muere en Madrid, en su casa? ¿El micro? En Madrid, en su casa, en 4 de enero de 1920. Ok, entonces, bueno, pues ya decíamos, él hubiera cumplido hace unos días 172 años, o sea que estamos festejando de alguna manera su cumpleaños, ¿no? Su aniversario, digamos. Muy bien, pues nos van a hablar también de sus obras, ¿no? ¿De qué obras nos van a platicar? Bueno, nosotros nos vamos a basar en su libro de Marianela. Ah, perfecto. Sí. Fíjense que les voy a decir un secreto. Es que tengo que hacer referencia a eso, de verdad. Es que nuestra compañera que hoy está en cámara se llama Adrianela. Y todo el mundo, como no, a veces es complicado su nombre, la confunden con Marianela. Y entonces dice que ella no sabía que hacían referencia a este personaje, Marianela de Benito Pérez Galdós, para que vean que es famosa. Pero es triste la historia. Sí, demasiado. Eso dramática. Es lo único malo que. No es muy buena la historia. A ver, pero por favor no nos cuenten el final, cuéntenos del libro. Bueno, como tú dices, bueno, yo quisiera que más el público se abriera a leer su literatura, ya que es muy interesante, a pesar de que se puede decir que es del siglo pasado,
No, yo creo que los jóvenes de hoy en día buscan más literatura como más fantasiosa y no tan dramática. Entonces, bueno, de este libro podría decirse que es muy bueno porque te tienen esa trama, te atrapa, realmente a mí me atrapó mucho. La primera vez que lo leí, bueno, cuando empieza el libro empieza muy confuso porque empieza él platicando cómo va caminando por un sendero oscuro en la noche y describe detalladamente los sonidos, las acciones, todo. Y bueno, esta historia, así en resumen, se podría decir que trata de una chava de 15 años, se podría decir que como nosotras, que no tiene un gran físico, se podría decir así, era fea, morena y era muy pobre. Trabajaba en las minas y por lo tanto siempre andaba sucia, con ropa muy, muy humilde. Entonces ella tiene un amigo que se llama Pablo y él sí es de buena, ¿cómo se puede decir? Clase social y familia. Su papá es rico y bueno, él es ciego y él se enfoca mucho en recuperar la vista. Y su doctor, que no recuerdo muy bien su nombre, Golfín, me parece, es el doctor de Pablo, quien se basa en poder ayudarlo a recuperar la vista. Bueno, este libro también es muy romántico porque Marianela se enamora de Pablo y bueno, Marianela lo cuida, lo ayuda en cada una de sus cosas. Y bueno, Pablo llega un momento donde recupera la vista y ella, bueno, ya sabe que está enamorado de él profundamente, y él al recuperar la vista llega un personaje nuevo que se llama Florentina y que es su prima. Ella, Florentina, es como muy bonita para él, se le hace alguien muy bello, es rubia, de ojos claros, alta y ¿cómo se puede decir? Él al instante de verla se confunde porque piensa que es Marianela. Bueno, ella al ver su rechazo de cada vez Pablo se va alejando de Marianela, sufre una depresión terrible. También eso puede decirse que viene de su madre, quien era una alcohólica suicida y que también, bueno, en el libro lleva este trama de que la mamá se suicida. Y ella, bueno, es muy triste su historia. Entonces, al momento de que Pablo, bueno, Marianela ve el rechazo de Pablo, cae en una gran depresión y sufre de varias enfermedades. Entonces el doctor que se llama Golfín la cuida al ver el gran sufrimiento que estaba teniendo por el abandono de Pablo. Pablo nunca se entera quién era Marianela en sí, pero el doctor le avisa cuando ella muere y que ese sería el final. Nos contó el final. Bueno, no gran parte del final, y ahí yo se los dejaría, como que me gustaría más que lo leyeran y vivieran ese momento. Sí, es. Fíjense que era lo que decíamos hace rato, todas las circunstancias que rodean al personaje, ¿no? Él sienta el precedente de que la madre también estaba enferma, de que era alcohólica, y cuando moldea, digamos, delinea el personaje de Marianela, es un personaje muy complejo, ¿no? Es una persona muy bondadosa, en este caso sería la parte buena, una persona muy buena que siempre cuida a Pablo, y al parecer Pablo se ve como esta situación de el que no supo valorar toda esa amistad, ¿no? Pero a Pablo pues lo engañan, en realidad. Sí. Y entonces, digamos, el que sale ganando es Golfín, porque en algún momento nosotros, así como en las telenovelas, pensamos, a la prima le va a ir mal porque se robó a ese hombre, ¿no? Lo engañó. Pero es bastante compleja la literatura de Benito. No es complicada, pero sí cada personaje tiene una personalidad muy específica. Sí. De hecho, bueno, lo que a mí también me gustó fue de que él especificaba todo. La verdad es que como que eso me gustó mucho, pero debo de admitir que al principio dije, me voy a aburrir con este libro, pero no, me terminó gustando. Y la verdad es que como la forma que explica él es, te deja más a la imaginación y te imaginas todo. Finalmente, pues,
de acuerdo también nos deja ver los estereotipos de esa época, cómo vivían en esa época, y creo que es un poco más de cultura para nosotros en cómo vivían ahí para en España. La verdad a mí me encantó ese libro, y a opinión de Marianela y Florentina, si yo hubiera conocido a Florentina, no hubiera conocido a Marianela y que Florentina se robó a Pablo, la verdad Florentina me hubiera caído muy bien, porque ella también era muy carismática, era muy bonita, ella apoyaba a los pobres y era muy buena persona en sí. O sea, es como esas villanas que no puedes odiarlas. Sí, digamos que aunque Pablo quieras. No tan mal. ¿Quién sabe, verdad? Lean el libro para ver qué tal acaba esa historia romántica y también cómo es que acaba la historia final, ¿verdad? Muy bien, entonces esta es uno de los libros más reconocidos de Benito Pérez Galdós, pero hay muchísimos otros que son muy dignos también de platicar. Entonces, bueno, ahí les dejamos también de tarea que investiguen algunos otros y que vean cuál les gusta, que hay muchos de muchos tipos y de muchos temas. Sí. Bien, ¿con qué continuamos? Bueno, también les podría recomendar un libro que es de él, que se llama La Fontana de Oro, que, bueno, trata sobre la política como en sí, de los estudiantes contra el ejército militar. Entonces también ese libro es muy interesante. Ese es un poco más novela histórica. Histórica. Tiene muchos ahí datos que son reales de la guerra, entonces hay que también, si les gusta ahí la historia y las novelas históricas, tiene una historia de amor dentro. Yo no sé, pero como que a Benito Pérez Galdós le gustaba el amor, porque siempre había por ahí una pareja y un amor no correspondido, pero al final acaba mal, ¿no? Sí. Muy telenovelesco y toda la cosa. Entonces, este también tiene ahí su propia historia de amor, aunque como dices, tiene más que ver con las cuestiones políticas. Sí. Bien. ¿Qué nos quería compartir? ¿De qué lado? Haciendo hincapié del amor. Una característica de él era que no creía en el matrimonio, pero eso sí tuvo muchas mujeres, como ya había mencionado, a ella, a Emilia, y con la que tuvo la hija. Uh-huh. Y también yo creo que es necesario mencionar que era un hombre muy respetado por todos, muy respetuoso también, que respetaba mucho las ideas de los demás, entonces eso te da a entender que era una buena persona, una agradable persona, y que al reflejar eso en sus libros, te deja un buen sabor de boca al terminar de leer. Por ejemplo, en Marianela, te da a entender que no te tienes que llevar por los estereotipos o algo así. Entonces, uh-huh, es muy bonito que un autor de esa época ponga eso en sus libros. Y que debes de ver el amor con el corazón, ¿no? Más que con los ojos, porque Pablo se deja llevar por, ¡ay, es bonita! Entonces, por lo tanto, es buena. Ya decían ustedes, además, pues el personaje es bueno ya de por sí, entonces es como muy complejo el saber ahí quién hizo mal, ¿no? Sí. Entonces es ahí, léalo para que vean si están dispuestos a odiar a qué personaje. ¿Quién tuvo la culpa de esa decepción? Ay, Pablo dice. Muy bien, pues chicas, les agradecemos mucho haber venido hoy hasta acá a compartirnos esto en este día que estamos conmemorando, digamos así, el aniversario del nacimiento de Benito Pérez Galdós. Y bueno, antes de terminar, como ya es costumbre, vamos a ir con los saludos para que ustedes nos digan a quién le van a enviar todos esos saludos y hasta dónde. Entonces, vamos a empezar de aquel lado con Luisa, por favor, hacia la cámara. Okay. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a la directora de mi escuela, que es Tania. Ella es una gran persona. Y le agradecemos que también nos haya acompañado. ¿Y quién más? A la maestra Dulce y a la maestra Maribel, que fueron las que nos orientaron y que pasamos unos momentos muy agradables con ella. Bien, y allá la familia, los amigos. A mi mamá, se llama Gloria Hernández, a mis hermanas y a todas mis compañeras de la secundaria. Bien, ahora sí, continuamos. Yo pues le mando saludos a mi papá, que se llama Dagoberto, pero me acompañó a estar aquí, también a Leonardo, que no vino, y se lo perdió estar aquí platicando.
Y no va a ser famoso. No va a ser famoso. Y también pues a todos mis amigos, a todos los que me dijeron que iba a estar bien esto. Ok, ya pasó el susto, diles. Ya. Me fue muy bien. Muy bien, por favor. Bueno, yo le mando saludos a mi familia que vino hoy, a mi mamá María Elena y a mi papá, quien hizo lo posible por que yo estuviera aquí, y igual a la directora Tania y a todos mis compañeros de la escuela, quien creyeron en mí para estar aquí el día de hoy. Muy bien, pues nosotros enviamos un saludo a todo el personal administrativo, docente y bueno, a todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 19. No, como que ya no salió. 19. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. A todos los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 19. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ya se escucha mejor? Sí. Muy bien, pues les agradecemos mucho haber acompañado hoy aquí. Para presentarnos este tema, esto fue Nuestros Alumnos con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 19. Y ya saben, no se pierda nuestra programación en DGSTV. Enviamos, por supuesto, un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado, porque él nos da las facilidades para la realización de este y todos los programas en radio y televisión. Nosotros nos despedimos, con esto terminamos nuestra programación de hoy, pero no se pierdan, mañana vamos a tener muchos más programas para ustedes. Nos despedimos, yo soy Alma Rangel y nos vemos mañana. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día.